Ayuntamiento de Linares, que esta ciudad ha sido beneficiaria de una ayuda que nos comunicaron hace escasos días, una ayuda dirigida a la renovación de todo el alumbrado exterior de la ciudad de Linares. Esta ayuda está dotada por una cuantía superior a 4 millones de euros, ¿vale? Esta inversión es producto de un proyecto que se presentó desde el Ayuntamiento de Linares el pasado mes de enero al IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, ¿vale? Este proyecto se presentó, como os digo, el pasado mes de enero con el objetivo de obtener financiación europea para mejorar la infraestructura de esta ciudad. El resultado es que el trabajo que se ha hecho parece que ha sido bueno, que se ha acogido y se ha visto con buenos ojos por parte de esta entidad. Y bueno, pues el resultado es que esta ciudad recibirá en los próximos meses, en forma de ayuda directa, más de 4 millones de euros, en concreto 4.316.342 euros. Este proyecto se configura con una cofinanciación del Ayuntamiento de Linares por una cuantía superior a 1 millón de euros, de manera que en los próximos meses esta ciudad recibirá una inversión para renovación de todo el alumbrado exterior por valor de más de 5 millones de euros. Esto viene a ser un compromiso adquirido por este equipo de gobierno, en el que nosotros desde el primer día perseguíamos impulsar proyectos que cumplieran un doble objetivo para nosotros. El primero es acudir a fuentes de financiación externas con el objetivo de incrementar la capacidad de inversión que con recursos propios tiene esta Administración. Para nosotros, mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios públicos de esta ciudad siempre ha sido una prioridad. Así marcamos nuestra hoja de ruta a través de nuestro presupuesto, del presupuesto que aprobamos para el 2020, y continuamos desarrollando este tipo de proyectos. El segundo objetivo de impulsar este tipo de proyectos es que nosotros desde el principio hemos defendido que Linares no podía dejar pasar más oportunidades, que Linares debe de trabajar en el ámbito de la sostenibilidad, en el ámbito del impulso de proyectos que hagan que esta ciudad sea cada vez más atractiva para la inversión y más competitiva. Y este tipo de inversiones, además de ser una mejora de la calidad de vida, además de constituir una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, constituye un incremento y un valor añadido superior para esta ciudad, tanto para atracción de inversiones como para desarrollo económico, como por supuesto para mejora de la seguridad pública. En los próximos meses nosotros seguiremos trabajando en esta línea. Nosotros perseguimos desde el primer momento poner en valor todos los recursos que estaban infrautilizados por parte de esta Administración. Aquí hago referencia al EDUSI. Todos los proyectos de EDUSI que nosotros hemos priorizado en el anexo de inversión de nuestro presupuesto del 2020 siguen esta misma línea de trabajo. Son proyectos que mejoran nuestra ciudad, son proyectos sostenibles, son proyectos que persiguen la competitividad de esta ciudad. Bueno, yo por último solamente me gustaría apuntar en el ámbito de la inversión y de la recepción de fondos externos de esta ciudad, antes de que mi compañero José Luis pase a explicar con mayor detenimiento en qué va a consistir esta inversión de alumbrado público. A mí me gustaría resaltar que en esta última semana esta ciudad ha recibido más de 8 millones de euros de financiación. Cabe recordar que la semana pasada tuvimos la visita de la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía con motivo de un hallazgo en nuestro yacimiento de Cástulo. Esta consejera nos anunció que a través de la ITI, Linares recibiría más de 4 millones de euros para la puesta en valor de nuestro yacimiento. En este sentido, incrementándolo con estos más de 4 millones de euros, lo que quiero poner de manifiesto es que esta ciudad tiene mucho potencial, que esta ciudad semanalmente, a pesar de la situación que ahora mismo estamos viviendo, recibe buenas noticias. Y nuestra obligación siempre hemos considerado que es seguir trabajando en esta línea y seguir haciendo de esta ciudad una ciudad mejor,
tanto para todos los linareses como para todos los que tengan la posibilidad de invertir en el futuro, de Linares. Nosotros seguiremos trabajando en esta línea, seguiremos yendo a buscar dinero donde sea necesario para traerlo a esta ciudad. Y bueno, y por supuesto, seguiremos cumpliendo nuestro compromiso de que ni un euro más pasará por la puerta de Linares. Buenos días a todos. Suscribo todas y cada una de las palabras de mi compañera Noelia. Ese es el sentido del equipo de gobierno actual para con la ciudad de Linares. Estamos contentísimos por haber podido conseguir esta subvención para una economía baja en carbono. Y voy a entrar en ciertos datos técnicos. No me voy a extender porque, como comprenderán, la actuación es una actuación integral, es una actuación muy grande y no queremos aburrir a los ciudadanos con tantos datos específicos al respecto de las actuaciones que se van a realizar, pero sí una pincelada de todo lo más importante. Miren, vamos a sustituir las 9.153 luminarias de la ciudad. 9.153 puntos de luz que tenemos en la ciudad de Linares van a ser sustituidos. Y se va a transformar con tecnología LED. Además, vamos a cambiar los 146 centros de mando, que son los que gobiernan todas esas luminarias, lo cual significa también un avance sustancial. Les voy a dar una pincelada, como digo, de ciertas ventajas significativas que tienen las múltiples actuaciones que vamos a realizar con esta subvención. Y es que, miren, se aporta un rendimiento lumínico muy superior. Ayuda a reducir, por tanto, los costes asociados al consumo eléctrico. El ahorro mínimo garantizado que tenemos con esta actuación será de un 60%. Por lo tanto, estamos hablando de centenares de miles de euros en factura de la luz que el Ayuntamiento de Linares y, por extensión, todos los linarenses van a ahorrar. La contaminación lumínica también se va a ver reducida porque el flujo de este tipo de luminaria va destinada a iluminar exclusivamente las zonas que se necesitan, como por ejemplo la calzada o el acerado. Se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera, se adaptarán, como acabamos de comentar, todos los cuadros de mando a la normativa. Esto es un hecho muy importante porque así garantizamos mayor seguridad para la ciudadanía. Hemos hablado de que son 146 cuadros de mando. Se va a implantar un sistema de telegestión que regula desde un centro de control los niveles de iluminación de cada una de las farolas o del conjunto, creando los niveles necesarios de intensidad dependiendo de la hora del día, de la noche que sea. Y además también puede permitir la implantación de una plataforma Smart City o Ciudad Inteligente. Quiero comentarles también, porque creo que es de importancia, que la estación Linares Baeza, la ELA, estación Linares Baeza, también se va a ver beneficiada de esta actuación de los 5,4 millones. Por lo tanto, todas las luminarias y cuadros de mandos de la estación también van a ser sustituidos. Y me gustaría hacer, por último, hincapié en tres, cuatro cosas que creo que son muy importantes. La renovación va a ser integral, integral. Ningún barrio se va a quedar fuera de esta actuación. Todas y cada una de las calles de esta ciudad se van a ver beneficiadas por esta actuación. Para que quede claro que trabajamos para todos los linareses. Lo repito, ningún barrio, ninguna calle se queda fuera de esta actuación. Vamos a transformar la ciudad. Literalmente se va a transformar. Yo creo, he estado investigando, nunca se había producido una actuación tan integral y tan completa en la ciudad de Linares como la que se va a realizar a partir de este momento. Vamos a estar a la altura de emisiones de CO2 de las ciudades más modernas de la ciudad. Y como última reseña, y no menos importante, estamos hablando de 5,4 millones de euros para la ciudad, por lo cual se va a generar empleo y riqueza en nuestra ciudad.